Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional. Y bueno, ahora les voy a hablar de el Skoda Fabia Rally 2 Evo de el piloto Cohete Suárez, que se viste de oro para celebrar el supercampeonato. Y bueno, como sabemos, los supercampeones de España Rally ya están precisamente en Madrid, capital de ese país. Para participar en este fin de semana en el colofón final de esta temporada 2022. No, en realidad dice acá 2021, no 2022, se equivocaron acá, del SCER en el Jarama con esta decoración especial. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, luego de una intensa temporada en la que fueron casi imbatibles, José Antonio Cohete Suárez y Alberto Iglesias Pin celebraron el título de Supercampeonato España Rally en el Jarama junto a la firma automotriz checa Skoda, filial, como sabemos, de Grupo Volkswagen, y su equipo, el Recalvi Team, en un evento que sirve de anticipo al Rally Show Comunidad de Madrid Race, que se va a celebrar este fin de semana en el circuito Jarama. Y bueno, un colofón final a una temporada casi perfecta para los oriundos de Asturias y su montura, el Skoda Fabia Rally 2 Evo, que se presentó con esta decoración especial con toques de oro que sirve para celebrar y lucir por primera vez el campeonato de una competencia. Bueno, como sabemos, tanto el equipo como la marca destacaron el gran rendimiento que mostró la máquina durante este complejo año, especialmente en lo referente a su fiabilidad, porque más allá de algunos problemas externos no sufrieron ni un solo problema mecánico durante toda la temporada. Por ello, el mismísimo Cohete Suárez hizo un balance muy positivo de este año, en el que también, en el que aparte que fueron rápidos, cometieron bastantes pocos errores. Bueno, así, tanto equipo como vehículo campeones van a ofrecer un último espectáculo este año en el Rally Show de la Comunidad de Madrid, que se va a disputar este mismo fin de semana en el circuito Jarama, donde ya está todo listo, en la que Cohete Suárez será una de las grandes estrellas junto con Jan Solans, con el Citroën C3 o Iván Ares y Surayen Pernia con los Hyundai i20. La acción en el Jarama comenzará el próximo día sábado a las 10 de la mañana y va a finalizar a las 14 y media, hora de España, obviamente, con un enfrentamiento entre los mejores pilotos de los diferentes formatos de competición. Como otros años, la entrada es completamente gratuita. Bueno, desde Skoda además confirmaron que siguen bastante comprometidos tanto con esta dupla ganadora como con el mundo de los rally. De hecho, ya se está preparando un nuevo Fabia de competición en la base de la nueva generación del coche utilitario checo, que fue recientemente estrenado. Y bueno, un nuevo Fabia Rally que se va a presentar a mitad del año siguiente, o sea 2022, para que ya comience a participar en competición en el año 2023. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.